bienvenidos a nuestro tercer video de danza a través del afro, los ritmos africanos que nos vienen a entregar y a conectar nuestra sabiduría corporal, ¿ya? Bienvenido a este tercer video acá en la Casa de la Cultura. Les habla Carolina junto a Toti y Pancho la percusión. Así que a disfrutar entonces, vamos con nuestra danza, calentamiento rapidito y vamos a bailar. ¡Vamos! Cabeza, giramos, eso es, grande, circular, relajando todo el cuello, un lado y luego el otro. Eso es, cuelga la cabeza. Thank you.
calentitos, ¿sí? Entonces, con nuestro cuerpo calentito, vamos a practicar 4 pasos para que ustedes puedan jugar después y moldear como ustedes quieran esos pasos, ¿ya? Así que vamos con el primero. Este es el ritmo Mane, ¿sí? ¡Vamos! Lado, salto.
gracias. Bien, vamos a explicar. Sin música, en vivo, solo ahí de a poquito para entender estos pasitos. ¿Ya? Vamos a entender el llamado. Pancho, ¿nos dice el llamado? Nuevamente. Eso. ¿Otra vez? Eso es. Pracata pa poropa. O pra pa 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 poropa. ¿Sí? O. Pracata pa poropa. O. Pum. Eso, aprender a decirlo con la boca. Para papata poropa. ¿Ya? Vamos. ¿Cómo empieza el ritmo y el paso? Vamos. Solo llamado, sin corte, ¿sí? Llamado sin corte, vamos. Lado y lado, empiezo lado derecho, izquierdo y me voy dos derecho y dos izquierdo, ¿sí? Uno derecho, uno izquierdo, dos derecho y dos izquierdo, ¿sí? Uno, uno, dos y dos. Mis brazos van hacia adelante entregando la energía interna hacia afuera, siempre. Hacia afuera. Uno, uno. Primero un brazo chiquitito, otro grande. Un brazo chiquitito, otro grande. Con música. Thank you.
Ya. Vamos por ahí. Muy bien, estos chiquillos que son hermosos, poderosos. Entonces, la última parte, ¿sí? Venimos del paso 3. Abre, cucutú. Abre y salto, salto. Abre y pa, pa, pa. Abro, pa, pa, pa. Abro, sube la rodilla, ¿cierto? Y luego se viene nuestro amado corte. El corte le llamamos cuando hacemos una sincronía con nuestros pasos. La música y la danza. Y es así. Atención. Ya. De nuevo, esto es rodilla adentro mientras sube mis manos al pecho. Pa. ¿Sí? Tincan, tincan, tincan. ¿Vamos con música? ¿Ya? Entonces, es uno, dos, tincan, 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 tincan. Cuatro veces mis rodillas y luego un gran círculo que yo me llevo toda esta energía maravillosa y se las entrego a ustedes. ¿Ya? Con música, vamos. De nuevo, sí. Si le queremos dar más intención como prrr, también, todo vale. Vamos. ¿Sí? De nuevo. Entonces, venimos del paso anterior. Vamos al ritmo. Paso anterior. Abro. Bien, trata de caminar por el espacio, inhala, exhala, observamos nuestro pulso, nuestro corazón, nuestro sudor, nuestra energía vital que florece con los ritmos, que florece con los tambores, que nos ayudan a mover todas las articulaciones, ¿sí? Inhala. Y centra un espacio, ¿sí? Llega a tu lugar, escucha tu corazón.
Entonces, saca el aliento. Y baja cabeza. Conéctate, cierra los ojos y deposita tu cuerpo al piso. Entrégalo a la tierra. Entrega tu cuerpo con todo el peso hacia la tierra. Abandona el peso. Solo escucha y cierra los ojos. Solo escucha. Empuja las rodillas al pecho. Descansa la espalda. Baja pierna izquierda. Quédate con la derecha. Y torsiono hacia el lado izquierdo. Mano derecha toca el piso. Miro mi mano derecha. Descansa. Tomo rodilla izquierda. Empujas el pecho. Torsiono. Miro hacia la izquierda. Centro el aire. Queda ahí. Derechita la espalda, conecto isquiones, bien sentadito. Siente la energía que sube y voy hacia adelante. Alcanza los pies.
conecta manos. Conecto codos. Y baja. Respira. Con este piso, ¿sí? Nunca olvidar de dónde venimos, de la tierra, de conectar con el piso, los movimientos orgánicos que podemos tener, lo que pulsa. Eso es, poco a poco voy subiendo, libre, 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 mueve tus brazos, libre. Cabeza. Y empiezo a observar mi entorno. Y llego, posición neutral. Inhala. Exhalo. Y última vez, gigante, inhala en lo profundo. Agradeciendo este momento, este tiempo, este espacio. Manos en el corazón, ojos cerrados. Escucho mi latido. Escucho mi pulso, mi sangre. Mi cuerpo. Eso es, inhala, poco a poco abre los ojos, exhalando y llegamos aquí ahora agradeciendo. Muchas gracias. Gracias a los músicos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Casa de la Cultura, a este equipo tan hermoso que nos ha acompañado en estas clases virtuales para invitar siempre a estar en contacto con nuestro propio cuerpo, nuestra naturaleza, ¿sí? A través de los ritmos afro. Yo soy Carolina, espero que se hayan sentido bien, espero que sigan investigando más. Esto es solo atisbos del gran mundo de lo que son los ritmos africanos, ¿ya? Así que los invito a que sigan investigando, se interesen por los talleres de danza afro que la Casa de la Cultura va a entregar, así que ahí más detalles podemos profundizar, ¿sí? Muchas gracias y espero que estén muy, muy bien y que sientan la danza desde su naturaleza como algo importante para la vida, ¿ya? Un abrazo, muchas gracias. Tiki. Ha ha ha.